Hola, bienvenido al canal. Yo soy la doctora Liliana Morales. En este episodio voy a hablar acerca de la alveolitis y de dos remedios naturales que podemos aplicar para eliminarlo. La alveolitis es una infección que se va a desarrollar en los primeros 3 días pasada la extracción dental, en aquella zona, en aquel huequito que antes alojaba las raíces de los dientes, que nosotros los odontólogos llamamos alveolo. Esta puede ser seca, puede ser húmeda. La seca es cuando ese coágulo que se ha formado después de la extracción se desprende y deja el huequito. Incluso podemos observar a simple vista el hueso expuesto y es sumamente doloroso. Y también está la húmeda, como les decía, que es cuando ese coágulo no se desprende, pero está necrosado, está negro, fétido y hay mucho dolor. Igualmente, si ustedes no saben si realmente tienen una alveolitis, aquí les dejo enlazado un episodio donde les ayudo a diagnosticarlo desde casa. En este caso, si ya sabemos que tenemos alveolitis, ¿qué debemos hacer? Lo primero es acudir al dentista, porque necesitaríamos antibióticos, analgésicos y terapias locales, medicación tópica que solo la debe aplicar un profesional. Y entonces, ¿para qué sirven estos dos remedios naturales de los que les voy a estar hablando en este momento? Bueno, sería para acelerar la recuperación, para eliminar las bacterias y ayudarnos en este proceso que es tan doloroso. Ese primer remedio natural, ¿cuál va a ser? Sería la tintura o el extracto fluido de guayaba. Yo me baso siempre, mis remedios naturales son a base de medicina natural, medicina tradicional que está probada científicamente, ¿no? Entonces, la guayaba tiene una acción, en este caso la que nosotros necesitamos es antibacteriana, ¿vale? Y antiséptica de la cavidad oral. No vamos a aplicar el extracto fluido ni tampoco la tintura directamente en el alveolo. Lo que vamos a hacer es a crear un colutorio en casa. Se colocan 20 gotas de la tintura o una cucharadita de extracto fluido en 120 ml de agua, se diluye y se hacen enjuagues orales. ¿Cómo? De la siguiente manera. Se va a hacer el enjuague durante 1 minuto en la boca, 2-3 veces al día. Luego se escupe esta agua, no se debe deglutir. Ahora, en el caso de mi segundo remedio natural, voy a hablar del yantén, que no solo es antiséptico y antibacteriano, sino que además el yantén es antiinflamatorio. Entonces, para mí es incluso mejor que la guayaba en este caso. También se puede comprar el extracto fluido o la tintura, en dependencia si es yantén mayor o menor, ambos nos dan las propiedades que nosotros necesitamos, puede ser cualquiera de los dos. Y vamos a hacer la misma preparación que con la guayaba. 1 minuto se enjuaga la boca 2-3 veces al día. Si tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios para poderles ayudar. Igualmente, en el próximo episodio voy a estar hablando acerca de remedios naturales, pero para la candidiasis oral. Entonces te sugiero que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por su atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.